Señoras, señores, muy buenas tardes y todo un placer, como siempre, estar en ese espacio que tiene Almodóvar del Campo en nuestra televisión provincial, en IMAX Televisión. Y hoy en estos estudios de Onda Cero e IMAX Televisión nos acompaña, en primer lugar, Yolanda Molina, que es la concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. Bienvenida, Yolanda. Gracias. Hola, buenos días. También está con nosotros María José Hinojosas, que es la técnico del área laboral del área de la mujer. Por lo tanto, bueno, pues también un placer tenerte con nosotros aquí en IMAX Televisión. Bienvenida también. Y por último está en este programa especial de la Hora de Almodóvar José Antonio Merchán, que es el autor del corto Una Palabra. Luego hablaremos de ello. Y además, que van a ser protagonistas este jueves, ya que se presentará de manera pública pues este corto, y ahora vamos a ver todos los detalles del mismo. Pues en primer lugar, Yolanda, te quisiera felicitar por el éxito que tuvieron el pasado sábado, pues ese gran espectáculo que se vivió en la Plaza de Toros con los Morancos. La verdad que, aunque no sea tu concejalía, pero bueno, es el trabajo de todos, ¿verdad? Y la verdad que no es fácil en los tiempos que corren pues apoyar la cultura, como lo hace el Ayuntamiento de Almodóvar, y además, congregar a más de 1.500 personas, y luego muy bien organizado. La verdad que fue todo un ejemplo a seguir. Yolanda. Sí, la verdad es que Roberto ahí tuvo un gran acierto. Creo que en los tiempos que corren... ¿Puedo acercar un poquito al micro? En los tiempos que corren, reírse un poquito no está de más. Fue un espectáculo maravilloso, y como bien has dicho tú, pues fue todo un éxito por la gran gente que estuvo allí pasándose de ratito. Y además que se cumplieron estuvo en todo momento pues estas normas sanitarias, como el distanciamiento, lógicamente el uso de mascarilla. Tuvo un control sanitario bastante exhaustivo. Sí, claro que sí. Bueno, y que Yolanda, mucha gente se preguntará por qué están aquí, y vamos a decirles que este jueves presentamos un corto muy interesante, y luego también, además, con ello el Ayuntamiento de Almodóvar pues quiere que mostrar también ese apoyo a la erradicación de la violencia de género, ¿verdad, Yolanda? Así es, pues el jueves 29 a las 21 horas en el Teatro Municipal de Almodóvar del Campo se llevará a cabo el estreno de Una Palabra. Segundo, y me dice mi compañera que se puede acercar un poquito más al micro. Sí. A ver, así. ¿Así? A ver. ¿Mejor, Maribel? Mejor, así es. Pues como bien decía, el día 29 se hará el estreno de Una Palabra, que es un corto. Es un proyecto por el cual apostamos porque nos pareció muy atractivo y porque estamos quedamos nuestro apoyo y nuestro repulso a la violencia de género desde el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. ¿Cómo será ese acto del jueves? Pues es un acto que en principio estará representado por varias asociaciones que son las que han participado. El aforo estará limitado, claro está, para la gente de fuera de la calle y demás, pero vamos, que va a ser un acto en el que se presentará tanto a las asociaciones que han participado, estará su director y se podrá visualizar ese corto tan esperado y tan bonito. Pues vamos también a aprovechar para preguntarle a María José, que es la técnica del área laboral dentro del área de la mujer. Y María José, la verdad que desde el Ayuntamiento se trabaja a conciencia por erradicar esa lacra como es la violencia de género. Y también quería preguntarte, María José, en esta época de pandemia, pues la labor que habéis hecho dentro de ese área de la mujer, donde, que por cierto ya sabemos que está instalado, el lugar donde estés trabajando, es en el jardín municipal. Y ¿cómo se está viviendo también durante todo este tiempo de pandemia? Porque hay que decir que estáis trabajando sin descanso. Sí, efectivamente. Vamos a acercarnos también, María José, al micrófono. Sí, eso efectivamente, los centros de la mujer han sido considerados como servicios esenciales de apoyo a las mujeres. Y el centro presta servicio al Almodóvar Núcleo, a las 10 aldeas de Almodóvar y también a 7 municipios más. Almodóvar recoge el recurso del Centro de la Mujer como centro, ¿vale?, como ubicación, pero luego damos servicio a 7 poblaciones, incluidas las 10 aldeas. Y durante la pandemia se ha trabajado cumpliendo efectivamente las medidas de seguridad, pero atendiendo a las mujeres en todo momento y prestando el servicio para y sobre todo a las mujeres víctimas de violencia, que quizás sea las que se sienten más desamparadas en esta situación de violencia, que se ha prestado el servicio 100%
y muy bien. Entonces, el trabajo ha sido perfecto, a pesar de la pandemia, lógicamente. María José, ¿cuántas personas estás trabajando en el Centro de la Mujer? Pues estamos trabajando 4 personas. Estamos técnica jurídica, técnica psicológica, técnica social y técnica del área de empleo y empresas, que soy yo, técnica laboral. Nuestro objetivo es el acabar con esta lacra social, que es la violencia contra la mujer, y además pues conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que es otro de los principales objetivos del Centro de la Mujer. ¿Cómo se consigue esto? A través de distintas actuaciones y actividades que planea el centro y que lleva a cabo. Durante la pandemia se ha seguido trabajando y se han seguido programando y realizando actividades, todo online, cursos de formación, charlas, todo tipo de actividades, sin olvidar el objetivo principal, que es la igualdad y la lucha contra la violencia. Entonces hemos llegado a toda la población y seguimos llegando. A partir de ahora empezaremos a hacer actividades semipresenciales y el objetivo es el que te comentaba al principio, el luchar por la igualdad real y efectiva, que es muy importante, y acabar con esa lacra social de la violencia de género. ¿La atención que tenéis en estos momentos es presencial? ¿Puede la gente asistir al Centro de la Mujer? Sí, sí, uh-huh. La atención ahora mismo ya está presencial al 100%. Sí que está controlada, está controlado el aforo y las atenciones con cita previa, y entonces la persona que va allí sabe que va a estar sola, que no va a estar que no va a haber más gente con la que pueda coincidir para realizar sus consultas y para recibir su atención personalizada, que también es otro de los objetivos del Centro de la Mujer, una atención personalizada y objetiva y sobre todo confidencial, la confidencialidad. Uh-huh. Por supuesto, también contáis con el apoyo y el respaldo del Ayuntamiento de Almodóvar y más en concreto con Yolanda cabeza como concejala de la mujer, que está pendiente de todo, sí, ¿verdad? Por la supuesto. Verdad que Yolanda es una mujer encantadora, sí, y una concejala supuesto. Muy implicada, sí, en sí, lo suyo. Sí, 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 efectivamente está muy implicada. Y la verdad que contamos con ella al 100%, siempre está ahí dispuesta para nosotras. Claro. Estamos continuamente coordinándonos, eso sí, porque todas nuestras actividades pues las comentamos con ella, decidimos, valoramos, hacemos muchas reuniones de equipo y entonces, al final el resultado es una actividad en la que cuenta pues con la opinión de las técnicas, de las 4 técnicas, y evidentemente con la opinión suya. Entonces valoramos, vemos, y de las distintas actividades que se pueden hacer, al final terminamos escogiendo pues las más acertadas o las que creemos que van a cumplir mejor nuestro objetivo de conseguir la igualdad, ir consiguiendo la igualdad poquito a poco y terminar con esa lacra social que es la violencia de género. Vamos ya a centrarnos en el corto que se presentará este mismo jueves. Además tenemos aquí la presencia del autor para que nos cuente pues todo tipo de detalles, del director también. Y ¿cómo surgió el hacer este corto? Luego hablaremos con él todo detalle, pero vosotros, el ayuntamiento también, lógicamente, pues ha sido la afición también. Y me imagino también en conjunto con el área de la mujer, con las técnicas también, los técnicos. Sí, pues nos hicieron varias propuestas. Una de ellas era pues el corto de José Antonio Merchán. Nos pareció muy interesante porque en él se visualiza todo lo que queremos que la gente y la sociedad vea, que es, pues como ha comentado María José, el acabar con esta lacra que es la violencia de género, y sobre todo en el ámbito rural, que el problema se agrava aún más. El hecho de vivir en una población pequeña, pues el problema pues llega a ser mucho mayor y queremos pues que la gente, a través de este corto, pues vea todo eso y se refleja bastante bien. Ha hecho un gran trabajo para visibilizar ese problema. Pues si te parece, claro. Pues vamos a presentarle, es José Antonio Merchán y es director y autor de ese maravilloso corto que vamos a presentar este jueves. Bueno, pues háblanos, José Antonio, pues de ese corto que me están contando, que hay mucha expectación, la verdad que me anuda, porque han participado muchísimas asociaciones, muchos colectivos, y mucha gente de Almodóvar, en definitiva. Sí, así es. En primer lugar, agradeceros el estar aquí. Es un placer estar con vosotros. Y sí, como bien dices, una palabra
es un... Sí. ¿Para allá? Eso es. Como bien decías, una palabra es un documental que aborda la temática de la violencia de género en el ámbito rural, haciendo especial hincapié a la problemática adicional que se genera en esas poblaciones pequeñas que por motivo de la propia despoblación pues se encuentran problemas adicionales a los que se puedan generar en el entorno urbano. En esas pedanías, como las que pertenecen al municipio de Almodóvar del Campo, entendemos que hay una serie de factores contra las que esas mujeres que luchan contra el monstruo de la violencia de género deben hacer especial frente. Entonces, en nuestro documental hemos intentado contraponer dificultades como la ignorancia, la dependencia, el miedo, la vergüenza, la falta de autoestima, como esos problemas que entendemos que, como decíamos anteriormente, se hacen especialmente fuertes en un entorno despoblado, ¿no?, donde el aislamiento es mayor y donde los servicios no llegan con la misma facilidad que llegan en el entorno urbano, cómo esas mujeres deben hacer frente a esa problemática para alcanzar lo que todo ser humano debe aspirar, que es el ser independiente y el ser libre, no estar sometido bajo el yugo de nadie y ni mucho menos bajo el yugo de la pareja o del cónyuge. Entonces, nuestro documental trata precisamente sobre eso. Comienza poniendo en boga cuáles son esas dificultades añadidas, esas dificultades extra que nosotros encontramos en el entorno rural. Digamos que aborda una especie de punto de inflexión que viene reflejado en la denuncia. La denuncia es la puerta que nos abre a todas esas a todo ese apoyo institucional necesario, a la búsqueda de soluciones, a ser conscientes del problema, a hacerlo visible. Y posteriormente se apuesta por lo que entendemos que son los valores en los que deben trabajar no solo las instituciones, sino la sociedad en su conjunto. La educación, ese apoyo institucional al que hacíamos referencia, el empleo, el que se pueda generar una mayor independencia a nivel económico y también a nivel emocional, y todo para alcanzar esa libertad que al fin y al cabo es lo que hace que a nuestro juicio pues podamos desprendernos de, como bien decía, como bien apuntaba Yolanda, deshacernos de esa lacra social. Al margen de todo esto, que es un poco el hilo argumental de la historia, hay que decir que, al ser un encargo que hace el excelentísimo Ayuntamiento de Almodóvar de Campo, pues hemos rodado no solo en diferentes lugares del municipio. Los espectadores van a poder reconocer perfectamente las localizaciones. Efectivamente, el Teatro Municipal, la Casa de la Marquesa. Van a reconocer también espacios de diferentes pedanías, como por ejemplo las antiguas escuelas de Navacerrada. O el túnel de las minas del Horcajo, que entendemos que guarda un valor simbólico bastante importante con la historia, la pedanía de Fontanosas. Hemos querido que fuese un cortometraje cercano a la población de Almodóvar del Campo, donde que pudiera servir de ejemplo para todas esas mujeres que a lo mejor necesitan, digamos, de un pequeño acicate, un pequeño empujón para, si son o están siendo víctimas de esa problemática en el seno familiar, pues que sean capaces de encontrar esas agallas suficientes y sean conscientes de que no están solas en esa lucha, en esa batalla, y que efectivamente es algo que podemos superar todos juntos con la unidad que requiere. Dentro de ese documental, ¿cuántas mujeres van a salir? Es decir, ¿cuántas personas han participado en el mismo? Pues haciendo memoria, te diré que a nivel de entrevistas... al margen de la persona que ha participado por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, hay 11 mujeres entrevistadas, pero interviene alguna más. Digamos que la salsa de la historia, lo argumental, es una mujer anónima a la que nunca se le pone cara, que al fin y al cabo viene a representar el conjunto de todas las mujeres que puedan estar afrontando ese problema.
Y no solo esa mujer anónima, sino también otra serie de participantes. Me quiero acordar de las asociadas de la Asociación de Amas de Casa de Fontanosas, que vienen un poco a reflejar el, digamos, la salida final. Pueden ser unas 18, 20 mujeres aproximadamente. De todos esos testimonios, ¿ha habido alguno que te haya llamado la atención y por qué? Todos. Me han llamado la atención todos porque creo que todos están cargados de verdad. Creo que todos y cada uno de ellos aportan la pizca de realidad que hacen que esa historia sea creíble. Y desde el equipo de Santa Ana Films, la productora que realiza el cortometraje en asociación con Mirror Films, estamos muy orgullosos y muy agradecidos a todas las personas que han intervenido y que nos han ayudado a hacer el cortometraje, porque desde luego ellas deben ser conscientes de que son las verdaderas protagonistas. Ellas son o se han convertido, a nuestro juicio, en el estandarte, un estandarte más de lucha contra la violencia de género. Y ellas deben sentirse, si se me permite la expresión, un poco estrellas del rock and roll. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo van a ser ellas, o han sido ellas, con esas pizcas de realidad que todas y cada una de ellas aportan, las que creo que han sido capaces y van a ser capaces de transmitir a esas mujeres que puede que no lo estén pasando bien a dar ese paso hacia adelante, a tener esa gallardía y esa valentía de tomar las riendas, efectivamente, efectivamente. Entonces, no podía quedarme con ninguno, creo que todas aportan algo muy bueno al documental y creo que todas transmiten lo que nosotros queríamos que se transmitiera. Yo creo que va a sorprender, ¿verdad?, el jueves. Bueno, esperamos. Para dejar a todos con la boca abierta. Esperamos, ese es el deseo. Lógicamente, cuando uno, bueno, pues intenta, cuando uno realiza un cortometraje de estas características con un arraigo social tan importante, ¿no?, y que desafortunadamente está tan de moda en nuestra sociedad a día de hoy, pues, bueno, lógicamente, más allá del gustar más o gustar menos o de tener más repercusión o menos repercusión, lo que uno pretende, lo que uno anhela es que el mensaje cale, eso es. Que realmente se logre transmitir eso que tú deseas. Y bueno, esperamos que eso sea así. Más allá de todo el reconocimiento cinematográfico, más allá de la visibilidad que pueda tener, que evidentemente es bueno no solo para mí como director, sino también para nuestra productora, para Santa Ana Films, lo realmente importante o lo que más me preocupa o lo que más me gustaría es que ese visionado de ese documental el día de mañana pueda servir a que alguien que pueda estar pasando esas dificultades, diga, hasta aquí, soy consciente, gracias a esta obra y gracias a otra mucha información que viene rondando en los diferentes medios públicos, que no estoy sola, que hay apoyo institucional, que necesito ser independiente, que hay que perder el miedo, que no importa el que dirán, no debe importar el que dirán en los entornos rurales, y bueno, tengo que hacer mi vida, tengo que iniciar una vida nueva y por lo tanto dar el paso. Ese es nuestra verdadera intención y ese es el anhelo más importante que tenemos desde la productora. Qué importante también que las instituciones como por ejemplo el Ayuntamiento de Almodóvar pues también se involucre en este documental reivindicativo. Las instituciones también deben de dar ese paso hacia adelante y el caso de Almodóvar es un ejemplo de ello. Hombre, es básico. No hay que olvidar que el cine no es mero entretenimiento. El cine es un instrumento más que tiene la sociedad a nivel cultural para combatir y abordar temáticas sociales. Obviamente, todo lo que las instituciones públicas puedan hacer en ese sentido pues es algo que es de aplaudir. En este caso, lógicamente, es muy importante la tarea que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo de apostar por proyectos como este. Para nosotros es un orgullo que siendo una productora pequeña desde Almodóvar del Campo se haya confiado en nosotros, en nuestra tarea, en nuestro trabajo. Y evidentemente hay que estar muy agradecido no solo a los integrantes del Centro de la Mujer, a todos y cada uno de ellos, también lógicamente a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Almodóvar, al alcalde, a todas las asociaciones que han
que han participado, amas de casa de Almodóvar del Campo, a Famer, a Aidaz Cocenfe, amas de casa de Tirte Afuera, amas de casa de Fontanosas, también a los miembros de la Guardia Civil. Entonces, para nosotros solo podemos decir que gracias por apostar por este proyecto, porque al fin y al cabo están todos ayudando a contribuir a generar una herramienta más para luchar contra la violencia de género. Una vez que se haya visualizado ese documental el jueves, ¿no?, después de esa proyección, ¿dónde tendrá la gente que nos esté viendo ocasión de verlo? Bueno, pues ahí empieza la dura tarea de los festivales de cine. Nosotros estamos ya trabajando en la distribución del cortometraje con diferentes agencias que se dedican a la distribución en festivales a nivel nacional. Y bueno, en primer lugar, durante un tiempo, pues el visionado del documental va a estar un poco sujeto al éxito o no que pueda tener el cortometraje en los distintos festivales, en las diferentes selecciones que pueda haber. Hay intención de distribuirlo por toda nuestra geografía. Y al margen de eso, el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, hasta nosotros sabemos, tiene la firme intención de reproducir el cortometraje por no solo por las pedanías, sino también en el municipio, y realizar diferentes actividades en prevención contra la violencia de género donde podrá disfrutarse del visionado del documental, y el que insistimos que esperemos que sea un éxito y que agrade a todo el mundo. Seguro que será. Gracias, José Antonio. María José, no sé si la has tenido ocasión de verlo o has estado presente en esa grabación, y ¿qué te ha parecido? Sí, efectivamente, como tú dices, he estado presente en la grabación. De las cuatro técnicas, por circunstancias personales, solamente pudimos estar dos presentes. Presentes en la grabación, evidentemente, todo el documental. Lo hemos visto y lo hemos visto las cuatro. Nos parece, pues como dice José Antonio, nos parece una buena actividad, sobre todo para hacer ver la dificultad que tiene la población rural con el tema de la violencia de género, porque sí que es verdad que son poblaciones pequeñas en las que cuenta mucho la imagen, el que dirán, las personas tienen muchas dudas, los recursos son limitados. Una mujer víctima de violencia se encuentra con una problemática añadida del tema de hijos, si tiene hijos, tema de trabajo. Las zonas rurales tienen más limitado todos los recursos económicos y, lógicamente, más que los recursos económicos, la posibilidad de tener un empleo, como igual que una gran ciudad, pues quizá ahí se generan mucho más empleos. En las zonas rurales se generan menos empleo. Entonces, toda esa problemática añadida a una mujer que decide denunciar, pues se visualiza en el corto, e intentamos, pues eso, llegar a la población y conseguir el objetivo de lo que comentaba José Antonio, de que una mujer víctima de violencia pues sepa que a pesar de todas las dificultades se puede salir, y que estamos ahí los servicios de Centro de la Mujer, servicios sociales, todos los organismos que nos juntamos y que nos unimos para conseguir que esa mujer salga adelante y no esté encerrada en su propio problema de la violencia, ¿vale? Entonces, creo que habrá que mirar cuando ya se haga la proyección del corto, pues habrá que valorar a ver si hemos conseguido el objetivo. Yo creo que sí, el corto está elaborado, nos ha gustado a todas y, creo que va a dar sus frutos. Pero habrá que esperar, lógicamente, a la proyección y a valorar las opiniones de toda la población que vaya a verlo. Ya por último, Yolanda, vamos a recordar cómo será ese acto de presentación de este jueves. Recordamos la hora, el lugar, y la gente que esté interesado en asistir, ¿cómo puede hacerlo? Sí, pues como bien he dicho antes, será el día 29 jueves 29 a las 9 en el Teatro Municipal de Almodóvar del Campo. El aforo estará limitado por las circunstancias sanitarias y de esta pandemia. También quería dar las gracias antes de nada a todas y cada una de las asociaciones que han participado
en este proyecto, porque desde el primer momento se involucraron al 100%, les pareció muy buena esta idea. A las técnicas del Centro de la Mujer, que hacen un trabajo encomiable, a José Antonio Erchan, porque es un trabajador nato y, vamos, tiene unas ganas con esto impresionante, y a nosotras nos ha ayudado mucho a, pues, a, y claro, y desde el ayuntamiento también, más que nada para dar ese apoyo a esa gente y, como bien decía, dar ese empujón a esas personas que están como calladas y que no se atreven a hacerlo por vivir en el medio rural en el que viven. Para toda la gente que quiera asistir, ¿cómo puede hacerlo este jueves? Pues, como bien he dicho, es que el aforo es limitado. Sí, en principio irán pues las asociaciones que han participado, y de pues luego estará abierto el aforo a la gente que pueda hasta completar el aforo. Claro, el trato es pequeñito. Sí. Pero de hecho, también lo han dicho antes, el corto se va a proyectar en varios actos distintos luego después continuamente, y ya está. Bueno, también brindamos las cámaras de Imax Televisión, sí, claro, no solo para grabar el acto, sino también pues para mostrarlo a toda la provincia de Ciudad Real. Sí. Pues José Antonio, María José, Yolanda, muchísimas gracias, enhorabuena por todo el trabajo que estáis desarrollando, y bueno, pues desde Imax Televisión, de Onda Cero Puerto Llano, os queremos agradecer pues todo lo que hacéis. Por tanto, gracias, enhorabuena, y seguid también. Gracias a ti, Roberto. Gracias a vosotros. Gracias. Un placer. Gracias a todos ustedes. Recuerden que nos vemos la próxima semana, el próximo martes, hasta la misma hora, a las 7 de la tarde, en La Hora de Almodóvar del Campo, en Imax Televisión. Adiós. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.